Señoras, señores, bienvenidos a la edición 182 de Sport and Golf. Una edición especial porque vamos a hablar de, pues, del Open de España, porque la verdad es que nos hubiera gustado allí estar a todos y por circunstancias no hemos podido. Carlos Vélez de Panamá era el que lo tenía más difícil, pero todavía se andará, vete tú a saber el año que viene, ¿verdad? Dios quiera, Dios quiera. Ojalá. Gracias, amigo de Cosito Radio y Televisión, un placer siempre estar con ustedes de acá, de la ciudad de Panamá. Y José Miguel tenía hasta los billetes de tren y una cama perfectamente y una habitación perfectamente adaptada en mi propia casa, pero tampoco pude ser. Pues nada, aquí estamos, un poquito con la mierda los labios de ver este gran fin de semana y no poder haber estado allí. Pero vamos, hay cosas peores en esta vida, lo importante es que tu mujer está cada día mejor y eso es más importante que cualquier torneo del mundo. Sí, sigue dando, bueno, no voy a entrar en, sigue siendo la misma, digamos, a pesar de que ha estado mala. No, gracias a Dios, la verdad es que hemos estado asustados, pero bueno, todo ha pasado y la vida sigue y, como me decía Alfredo García de Heredia, habrá más Open de España para poderlo... Habrá más Open de España, exactamente. Y la verdad es que ese es el talante, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener presente. Y quién sabe... el máster de Augusta a lo mejor está más cerca, ya veremos, así es la vida, ¿eh? Y nunca se sabe. Oye, yo recordar... ¿Cómo? ¿Habla con Alfredo? No, la verdad es que había pensado en llamar el domingo, pero lo voy a llamar mañana porque no se lo espera, entonces es cuando le voy a llamar. De todas maneras empieza a haber pruebas. Uy, se me acaba de cortar la cámara, ha vuelto. Hay pruebas del PGA español ahora, el 26 de octubre, que estaba viendo, y me figuro que ya están entrenando y alguna prueba más. Tampoco hay problema. Alfredo coge el teléfono, es un hombre que no, a pesar de estar en la posición 1000 del mundo y haber estado en la 300, es un hombre asequible, que yo creo que es lo que se agradece. John Rahn estaba diciendo, Elena Jiménez de Televisión Española, que es una amiga y un encanto, la mujer de Paco Montes de Oca, el recordado Paco Montes de Oca, que sigue y que espero que le tengamos en algún programa con nosotros en algún momento, que ha estado especialmente dispuesto a atender a la gente. Y tú, José Miguel, contabas algo antes cuando empezábamos, ¿verdad? Sí, que la rueda de prensa daba las gracias a la gente por la acogida que ha habido y pedía disculpas porque en las últimas 9 años él fue el que disfrutó de la gente y no la gente de él. O sea, él, los segundos 9 años del domingo iba con una burbuja. O sea, yo creo que ha sido el momento más feliz de su vida, de seguro. Y se veía que lo estaba disfrutando. La verdad es que tú también tenías datos, 31.000 personas que habías leído en un tuit o algo por el estilo. Sí, y luego datos que he escuchado de haberlo seguido. Yo en el segundo día creo que salió una calle nada más, hizo 28 más. Con esos datos... Esto es el mutuativo. Bueno, yo tengo acá, mira. Hizo 25 birdies, 2 águilas. Joder. De eso solamente 5 bogies y un doble bogey. O sea, un vueltón. Es que 66, 67, 73, 66. Es que donde él despegó fue el sábado con el 63 golpe. Claro, igual. Ahí fue donde él despegó, ¿sabes? Igualando el récord del campo. Ese ingrediente es que es espectacular. Fíjate, la media que tiene de juego en general, es de 307 yardas, que la verdad es que el europeo en Tour da estas estadísticas muy bien, y durante el juego en estos 4 días su media ha sido 315,7, casi 316. Los PAT, su media está en 30 y ha sido 26,5. Claro, es que para salirse. Tú fíjate, tú decías en el programa pasado que Miguel Ángel Jiménez decía, no, es que si no hace menos de 30 es que no hay nada que hacer, ¿no? Y es verdad.
Entonces, bueno, sorprendente, 26,5 ha hecho de media, ¿no? No 30, no 29, no 28, sí, 27. O sea, menos de dos golpes por green, o sea. Claro, si es que yo siempre digo que un amateur que quiera bajar el handicap no haciendo más de dos pas o haciendo 36 pas por vuelta, baja. Esta gente, si quiere ganar, tiene que bajar de 30 pas. Sí, ¿por sí, qué? Sí. Tiene que hacer 4, 3, 4, 5 verdes, porque un par de bogey siempre te cae, o un bogey siempre te cae. O sea, hacer una vuelta sin bogey, pues es complicado. Mira dos rounds, en el primer día hizo bogey al 18, el segundo día hizo bogey al 2 y bogey al 16, el tercer día hizo dos bogeys también al 8 y al 9, y el último día hizo bogey al 17. Es que el golpe no te permite ronda de 70 ni de 69. Estás para poder competir en cualquiera de las, tú hablas de la de Asia, no creas que eso, te hablan de ronda de 66, 65, 64 para poder ganar un torneo. Sí. Si un 70 estás en problemas. Estás en problemas ya, es que es increíble el nivel que hay que tener aquí, ¿eh? Sí. Pero bueno. Se quedaron algunos de los circuitos y comentaristas y tal, que como si, que hay que hacer algo también en los campos, ¿no? Porque que el ganador sea con menos 22 también es demasiado. Es cierto que en este caso hay una diferencia de 5 golpes, ¿vale? Que a menos 17, menos 18 está bien, evidentemente, para ganar un torneo. Pero yo creo que ha estado un golpe de récord de un Open de España con menos 22, creo que era menos 23, menos 24, si no me ha escuchado. Y está bien, el menos 17 de Rafa, que ha hecho los 4 días bajo el par, con 66, 65, 70, 66, o sea que son 4 vueltones igualmente. Es un vueltón, unos vueltones. Pero el tío también ha hecho 5 golpes menos, es que 5 golpes menos es lo que... una buena vuelta en un día son 5 menos. Claro, pues el tiempo se ha sacado al segundo, o sea que estamos hablando de una diferencia muy grande, ¿eh? Y lo otro importante es que los 4 puestos fueron españoles, los 4 primeros. Ran, Rafa, Del Valle, Arnaus. Sí. Y luego. Y Sergio, que llegó séptimo. Dos daneses. Sergio se empató. O sea, los 4 españoles estaban en los 4 primeros puestos. De los 7 hasta el último día peleando. Sí, sí. De los 10 primeros, 5 españoles, ¿eh? He visto el link sí. En alguien que es muy conocido en esto del golf, y no voy a decir quién es, que andaba protestando porque decía que había sido, hablaba la gente que había sido un buen Open de España, y decía que había sido un buen Open de España para multiactivos Open, pero no para España, porque aquí tiene que haber un Open de España en que vengan los mejores. Yo decía, coño, ¿y quién ha estado? Yo decía, han estado los mejores españoles, todos, no ha faltado nadie. Y evidentemente ha habido jugadores internacionales de primera calidad. Están jugando en el European Tour, actualmente, exactamente. No hay nada tampoco ahí. Claro, bueno. Ahora, no. Quizá yo estaba hablando de jugadores del PGA Tour, aparte de los españoles, pero también hay que ver la época, porque estaban de vacaciones y ahora muchos de los top 10. Y ahora están regresando a la liga. O sea, habría que ver también la fecha que no les coincida con su programación de juego, ¿no? Sí. Aunque Patrick Reed y Kuchar están jugando por Escocia en este día, ¿no? Es raro que no hayan participado. Bueno, pero... Yo creo que la victoria de Nordal el año pasado y de este año, y los pronósticos de ser 4 años más en un mismo campo, yo creo que el año que viene... puede ser que vengan más gente de esos. Es que esto va a ser así, en la medida que mejore. Claro. Es más, yo creo que es como Tiger Woods en Estados Unidos. Exacto. Tiger Woods en Estados Unidos, los demás también quieren ir. Es correcto, esa es una bola, eso va a ir aumentando en la medida en que... En Europa es el número uno, creo que está en el Rocky Dubai, ¿no? Me imagino que quieren dar un rol y porque ya también es el líder, o sea, el ha sido el segundo español en el ser el número uno de Europa. Está el primero en Race to Dubai y luego hay gente, Sean Lowry, Bernard Weisberger, Matt Wallace,
Tommy Fleetwood. Bueno, pues habrá que llevar esta gente, ¿no? Rafa Cabrera, que ha subido a la... Campillo, que ha perdido puestos, porque Campillo ha sido el gran perjudicado, ¿verdad? Lo hablábamos antes de empezar, que no pasó el corte, esas cosas que pasan a veces. El año pasado... Exactamente. El año pasado le pasó a Rafa Cabrera. Y esta vez a luchar por la victoria. Francesco Molinari, que tampoco ha venido, ¿no? Estaba su hermano, Eduardo Molinari, pero él no. Bueno, pero todo es cuestión de invitarlos también con tiempo, ¿no? Y que saquen entre su programación de juego. Yo creo que poco a poco irá cogiendo otra vez fuerza el Open, ¿no? Y también la bolsa, que sea atractiva. Estaba viendo que John Rahm se ganó 250 mil euros, ¿no? Ya empieza a ser dinero, ¿no? Ya empieza a ser. Exactamente. Dinero. 200, ¿eh? ¿Cómo? El año pasado no recordaba que fueron 200. Sí, ha aumentado 50 mil más. Bueno, sé que, y la, te digo que yo ahora mismo es el número uno en Europa y es el segundo que lo consigue después de Seve. Exacto. Le va a dar caché al torneo, con que no lo dijiste tú la vez pasada, ¿no? Que era el segundo más viejo, ¿no? Después de los británicos. El tercer torneo europeo más viejo, exacto. Que más tiempo está celebrando. Yo creo que este cambio desde 1912. Desde 1912, fíjate, más de 100 años. 107. Es que también el gol es eso, el gol de victoria. Tienen que hacer eso para resaltar el torneo, no solamente el Open de España, pero no, hay que todo lo que los grandes torneos es historia. El Open de británico, el de Augusta, eso es lo que vende el torneo, pero no, yo siento que eso no lo han explotado, simplemente el Open de España ha visto como si fuera un torneito más y no le han dado lo que debía llegar internacionalmente. Claro, para que claro. Esos jugadores que ya tienen plata, también les interese ganar el Open de España, o sea, esa es parte del asunto también, ¿no? Claro, prestigio. Es que correcto, esta venta del mismo torneo no se está haciendo igual. O sea, tú ves cualquier promoción del British, del Master, de cualquier torneo americano, incluso europeo, ¿no? Algunos te cogen la historia como algo importante del presente. Claro, claro. Sin embargo, ahora no lo tiene. Ahora ya sí, con John Rahm, con dos años consecutivos. Cuando tú hablas y ves que todos corren a ver el trofeo y miran los números que están en ese trofeo, eso es lo que le da valor a ellos. Y es el valor que le tienen que dar los nombres que le aparecen en esos trofeos. Oye, hablando de nombres, que no tiene nada que ver con lo que voy a decir, por cierto. ¿Por qué no nos vamos a unos momentitos de recomendaciones y publicidad y seguimos ya mismo? ¿Os parece? Campanita para ti. Por favor, como bien dice mi amigo José Miguel Fernández, suscríbanse y denle a la campanita, que ya somos 4.000 y algo entre los tres canales. Así que vamos subiendo. Volvemos ahora. Chao, chao. Buenas, amigos de Coaching Golf Radio TV. Aquí con el amigo, el famoso y renombrado neurólogo panameño Mario Calvit. Amante también del golf. Mario, ¿ves tú Coaching Golf Radio TV aquí en Panamá? Oh, por supuesto, es uno de los programas que más sigo por la gran cantidad de información que nos brinda de manera gratuita para el seguimiento del golf, los datos estadísticos, las novedades, así que es un programa que seguimos con mucha frecuencia. Muchas gracias, Mario. Saludos. ¿Quieren estar como en casa en Guadalajara? Pues nada mejor que en Dublin House, nosotros estamos como en casa. Llevamos decenas y decenas y decenas de programas en Dublin House. Es como nuestra casa. Dublinguada.es, justo al lado de la Plaza Mayor. Cuando visiten Guadalajara, por favor, visiten Dublin House porque van a encontrar el mejor menú, los mejores pinchos, los mejores gin tonic, las mejores cervezas. Esa es su casa. Dublin House, Dublinguada.es. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? Los mejores zapatos cuando juegan al golf, Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf
que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. ¿Están buscando un torneo de golf? ¿Están deseando jugar un torneo de golf? Sin duda, GreenSideGolf.es. Ahí van a tener todas las modificaciones y todos los torneos que va a haber en los próximos meses. Visiten GreenSideGolf.es porque GreenSide es uno de los mejores organizadores de torneos y es un concepto distinto. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas. Mi nombre es José Miguel. Supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco, tenemos detrás lo que es la Casa Club, y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. Y qué deciros, hay que escuchar Coaching Golf, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Golf, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Dublin House Guadalajara,
como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949-23-41-60 o 642-92-57-51. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo, de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofeliate. Ofeliate es un material hecho en España de la mejor calidad, con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Artenogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Artenogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Century 21 se lo va a dar, y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio, hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Century, con Y, 21, con número, .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Vamos, segunda parte. Me han visto los consejos. Fíjese que, oiga, que nosotros comemos de ello. Y a veces hasta bien. Esto, bueno, estábamos hablando... No hay más que verte. Soy un tío agradecido y todo lo que me ponen me lo como, pero bueno, he decidido perder en los próximos dos meses 15 kilos, porque ya estoy harto. Uy, me sale ahí una cosa les acaba de salir un mensaje que me está fallando la cámara, no tengo ni idea por qué. Puede ser cualquier cosa, y dice que Logitech Capture pierde fotogramas. No sé, es que estos de Logitech hacen cosas raras. Les quiero mucho, pero madre mía de mi vida, qué faena. Bueno, el caso es que lo importante de esto es que se les vea y se les oiga a estas dos estrellas del golf mundial en el mundo del periodismo y el Twitter, como debe ser. Del mundo mundial. En el mundo mundial, exacto. Bueno, contarme más cosas, más impresiones del tema del Open de España. ¿Y hacia dónde vamos? Es decir, estábamos hablando de que si vendrá algún día Rory o Tiger Woods o... Pero tener un solo campeonato importante, con premios importantes, en un país que está entre los 10 primeros del mundo, que tiene un circuito de profesionales, que cuando ganan el circuito de profesionales de la PGA se llevan 5.000, 6.000 euros, que hay un circuito que es el único que la gente juega, que es el de Andalucía, que juega José Miguel de la PGA, y el de la Federación de Madrid, que viene gente de toda España para poderlo jugar, y se llevan 1.500 euros, una cosa así. A mí me llegaba por Instagram un mensaje de un jugador argentino que quería venirse para acá, para Europa, porque allí no se podía jugar, porque le costaba muchísimo, no había premios, ¿no? Y yo le decía, pues aquí no sea tan perros con longaniza. O que van a la afición, que no son... Entonces, ¿dónde demonios se puede jugar al golf, Carlos, José Miguel, Carlos? Porque siendo profesional,
se vive de otras cosas, pero del golf es complicado vivir. Muy pocos viven del golf. Muy complicado. Lo que pasa es que siempre se nos vende la idea que todos ganan $1,000,000 en cada torneo, y eso es falso. Hay que recorrer mucho camino para llegar a esa, a esas giras donde se gana muy buena plata, como puede ser el European Tour o la LPGA, pero el resto de las giras no ganan esa cantidad de plata. Y lo que ellos invierten en viajes, porque eso no se lo paga ninguna gira. Porque yo sigo mucho todo, a un jugador argentino que de repente lo veo en la India, de repente lo veo en Tailandia, y yo digo, ¿dónde sale plata para tanto viaje? O sea, y no todo el tiempo vas a ganar. O sea, ganarás una vez, más entrarás en el top 10 otra, de repente pasas el corte, que es lo que la gran mayoría, por lo menos para sacar la, la inversión de hacer ese viaje. O sea, no es fácil. Vivir del golf no es nada fácil. Yo siempre pongo todos los lunes lo que ganan en esas grandes giras. Y tú puedes ver en el Ladies de Europa, entonces te ganan, por lo menos las mujeres 30,000, a veces 40, pero no es todo. Y solamente es una la que gana, las demás no ganan esa plata. Y a veces entonces, solamente si ganan es una vez en su vida o una vez. Exactamente. Tú puedes ganar al año uno, dos, ya cuando eres muy sobresaliente quizás tres, pero no vas a ganar toda la semana. Cada campo es diferente. Me dicen, amigo, pero ¿por qué ese tipo de número uno no gana todas las vidas? Porque eso no es fácil. Cada campo es diferente. También atender a los patrocinadores. Viaja, a veces tú lo ves jugando en Estados Unidos, de repente lo ves jugando en Europa. Y la misma semana, gana hoy domingo y lo puede estar jugando en otro lado. O sea, es muy difícil. Decían que el golf es un deportista, es un deporte de grandes perdedoras. Claro. De tenis, por ejemplo, se pasa el 80% de sus partidos ganando. Y el número uno del mundo de golf se pasa el 80% de sus partidos perdiendo. El número del mundo, si gana 4 torneos al año, o 5, es mucho, que es mucho, es mucho. Es el número uno. ¿Cuántos torneos gana Nadal, Federer y esta gente al cabo del año? Ganan muchos más. Lo que pasa, por lo menos en las grandes giras, cuando tú pasas el corte, cuando hablamos del PGA Tour, tú estás hablando de que el que llega de último, de esos que pasaron a jugar el sábado y el domingo, puede estar jugando entre 20 a 30 mil dólares. Bueno, está bien, pero para llegar a ese nivel de juego, hay mucha tela que cortar, porque en las giras pequeñas como en el Conferry Tour, que era el que era el antiguo Westcon Tour, el que gana, te gana alrededor de 100,000, y de ahí para abajo, menos. Y toda la semana juegan en un país diferente. O sea, el hecho de solamente pasar el corte a ese nivel tampoco te garantiza que tenga ingresos de sobra, ¿no? Y tienes que estar la temporada allí. En el viaje que hiciste con Alfredo, decía que este año no estaba siendo un mal año, porque estaba pasando los cortes. O sea, mira, hasta qué punto es importante pasar los cortes. Y dice, joder, es que no gana, es que no es tan bueno. Bueno, no, es que... Mire, aquí lo podemos ver en el Open de España. En el Open de España, el que menos cobró, o sea, de todo lo que pasaron en el corte, el que llegó en el puesto 68 cobró 3.000 euros. Claro, con eso ha podido, pero claro, está muy bien. Recuperar la estadía, el pasaje de avión, porque a lo único que ellos le dan es la tarjeta para poder jugar el torneo. O sea, eso no tiene que pagar un fee por eso. Es lo único que no pagan. Pero todo lo demás lo pagan ellos. Es que argentinos jugando aquí el Alps Tour, o bolivianos, o... el Alps Tour te cobra 5.000 euros, eso es lo que cobran ellos, que ganan. Estás muerto, o sea, o vienes con algún patrocinio de algún tipo, o es imposible que con lo que se gana cubres los gastos de ir de un país a otro. Y en el Webcom, que encima el nivel es más alto, y encima segunda división de la PGA americana... Y son 100.000 dólares, ahí, el que gana. Ahí tienes que tener un fondo increíble para poder aguantar toda la temporada, porque no te puedes volver a España. En el caso del Challenge Tour, que es el de ascenso del European Tour, el que gana 30,000 euros, 32,000. Vale. El que gana.
El que gana, pero evidentemente... El que llega allá abajo, ¿qué? ¿Qué cobra? 300 euros, y la proporción es parecida en todos los torneos. Quiero decir, hablamos de 30.000 frente al Open, que son 250.000. El challenge, igual que el Westcom, son ligas donde es dura. Claro, el nivel es muy duro. Porque es la que es el ascenso del European Tour, o sea, no es tampoco fácil jugar en esa liga. Y carísima. Exacto. Entonces, bueno, hay gente, no sé, los 1000 primeros del mundo pueden vivir del golf, pero no más. Ahí lo que lo sabe mucho y lo grande es el patrocinio. Cuando consiguen un patrocinador, ahí te garantiza la vida. Pero por, si es por solamente por jugar, muy duro. Menos que te gane en el PGA Tour un torneo de $1,000,000, por lo menos, te ayuda. Hoy en día, antes era importante, pero hoy creo que más, tener buen padrino es muy importante. Sí, sí. Las grandes casas. Sí, pero ten cuidado de que cuando a tope, no sé, que se están incorporando a nivel personal y están aguantando, son los que a nivel amateur han sido muy, muy, muy buenos. Muy buenos, sí. No ha sido cualquiera el campeón de salto. No. Muy, muy buenos, efectivamente. Entonces, ¿y por qué? Porque el patrocinador o la empresa que apuesta por ese jugador ya tiene una garantía o tiene un previo, ¿no?, de que a nivel amateur puede llegar alto. Entonces, ya no es como antes que te podía ver alguien jugando en cualquier sitio, porque esa fluidez económica que había antes no la que hay ahora. Pero ahora mismo, llegar ahí arriba cada vez es más difícil, lo que está diciendo. Un torneo aquí en Andalucía del circuito, que es de un día, que la inscripción, primero creo que eran 400 o 500 euros por ahí, claro, pero la que no llegaba. Un día más de torneo son 200 euros de gasto. Sí. Y un día perdido de ingresos. Y coger, pasa los 20 primeros, y el 20 son los 25 o 100 euros. O sea que, quedando dentro de los 20 primeros, no duran ni gastos. Ni gastos, ¿no? Oye, pero Mario Galeano, por cierto, ha jugado y ha hecho... No lo encuentro. Sí, Mario Galeano jugó y no sé si pasó el corte, si me iba a verlo. Creo que sí. No, ese es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de tío muy, muy bueno, porque lo hizo todo como amateur, ¿eh? El mejor amateur del mundo. Era sobre la guerra. Y está luchando, no como rank, que la verdad es que ha sido meteórico. Está luchando en la Westcon y en todo lo que se le presenta y dando vueltas por el mundo para ver si se coloca, ¿eh? El mejor amateur del mundo de hace 2 años. El 2024. Y 69-79 el segundo día. Claro. Y... Pero este punto, comprar. Se me viene la RAI y segundo era él. Y mira tú qué diferencias. Sí, sí. La verdad es que. Y es un tío que vale, que juega de maravilla, que juega de dulce, sí. Pero. Es espectacular, ¿eh? El mundo del golf. Por eso nos apasiona a todos tanto. Y la verdad, si hubiera un poco más de dinero en el campeonato del mundo senior, hasta yo me ponía con ello. No, es una broma. Volvemos ya mismo. Cuídense, nos queda una partecita, no por ello menos importante. Amigo de Tucán Golf Club en Panamá, aquí con el amigo Alex Navarro. Propietario de una empresa turística aquí en Panamá. Alex, cuéntanos, ¿ves Coaching Golf Radio y TV? Definitivamente, desde que salió como Instagram y también Twitter, lo he seguido por la calidad de información que nos ofrece de manera gratuita, pero muy eficiente. Gracias, Alex. Amigos de Coaching Golf Radio y TV, los esperamos en Twitter, Facebook e Instagram. Saludos. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su handicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo, de Lynx, del Lince, una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos.
Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe, la van a encontrar en la página web de mesassillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales que les coloquen en internet, que vendan en internet, una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque lleva las redes mías personales, lleva las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Puma 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. ¿Quieren saber más de golf latinoamericano, de golf mundial, incluso de golf español? Soygolfista.com.co. Regístrese en la página web y le va a llegar todos los meses el número de la revista de Soy Golfista Colombia. Les va a gustar. Yo también escribo y oye, me sale bien, así que merece la pena que lo vean. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Juan Calatayú, Antequera Golf. ¿Tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, escucho Coaching Golf Radio y Televisión. Pero dilo más alto, tío. Escucho Coaching Golf Radio y Televisión. ¡Bien! Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Esto, ¿están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial?
hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. ¿Quieren jugar al golf en Castilla y León? ¿En el centro, en Burgos, por ejemplo? Pues el mejor sitio, sin duda, es el Club Río Cerezo, que tiene además muchísima tradición, es buenísimo, tanto para amateurs como para profesionales. Fíjense que se ha jugado el 30º y 31º Campeonato de España de la PGA allí. RíoCerezoGolf.com, merece la pena que lo visiten. Buscan un experto organizador de eventos deportivos en golf, en pádel. Buscan un torneo privado de golf o de pádel. CM Golf se lo puede dar. CMGolf.es es la página web. Carlos Marín, su director, es un encanto y además tiene más de 110, 120 torneos al año y una magnífica y estupenda experiencia. CMGolf.es. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? Ajit. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. Estábamos hablando entre nosotros que es que el tema, seguíamos abundando sobre el dinero, que es lo complicado que es hacer dinero en el mundo del golf, porque no sé, yo este símil no lo había hecho con ellos, pero si en España los profesionales que ganan dinero en una profesión pueden ser alrededor de 2.000, 3.000, ¿vale? En derecho no, habrá 50.000 o 40.000, pero todos pueden tener un hueco profesional o al menos la mitad. Es muy complicado que en un tema que es mundial, donde solamente se puede jugar a lo largo de todo el mundo, ¿verdad? Solamente 1.000 o 1.200 jugadores pueden ganar y vivir de ello, porque es que no hay hueco para 2.000 españoles, 2.000 argentinos, 1.000 panameños por aquello de que pueda haber. Es que no hay hueco para tanta gente. No hay hueco. Ni tanta vida, sí. Uno, y dos, ganar la tarjeta, porque esa es otra. No es que yo quiero jugar golf y me voy a inscribir en un torneo de eso, que así me gano. No. Eso no es así. Hay escuela de clasificación donde te ganas la tarjeta y el derecho a jugar en cada una de esas giras. O sea, todavía es más duro el asunto, porque me dicen que porque yo soy el mejor amateur voy a jugar una gira porque a mí me da la gana jugarla. No. Te tienes que ganar el derecho a jugar. Tienes que entrar a escuela de clasificación larguísima, competir contra muchos muy buenos jugadores de cada uno de los países para poder entrar a esa gira. Ese es el asunto. Hay tanta gente jugando que a veces son dos partes de vuelta en el tema. Entra según, como tú pasas la escuela de clasificación, tienes más derechos unos que otros. Uh-huh. O sea, a jugar más torneos unos que otros. O sea, todo eso está incluido en el asunto. En la primera fase, a lo mejor se juega en 4 o 5 sitios diferentes, bueno, un montón de jugadores, y de ahí hay un filtro que pasa a la segunda, que te digo, gente, 20-25 pasan para la otra ronda, sí. Y luego pasa a la última, que son 6 días de competición, que se clasifica. Te viene la gente que ya está jugando ahí arriba. El Tour Europeo es así. Es muy complicado. 6 días de competición. Madre mía de mi vida. Madre mía. Más las 3 veces, los dos torneos que has tenido que jugar anteriormente. Y haberte clasificado, porque si no lo llegas. Y haberte clasificado y estar ahí. O sea que conseguir la tarjeta es muy difícil, igual que se pierde. Mira a Álvaro Quirón, si fue el año pasado o el anterior. Perdió la tarjeta del circuito. Y que se busca jugar a esa escuela. Y la conseguía. Álvaro Quirós, que ha jugado bien. Porque además ha quedado el primero después del último que ha pasado el corte. O sea, que yo creo que esa sensación puede ser la peor, ¿no? Si me cago en la mar serena, por no decir algo más fuerte. ¿Cómo es posible que me haya quedado el primero de los que no han pasado el corte? ¿Eh? Y el PA.
Y haciendo par, ¿eh? Haciendo par, efectivamente. Es que estamos viendo la ronda que se está jugando a nivel internacional para poder ganar estos torneos profesionales. Tú tienes que estar hablando de 60 abajo. Tú no puedes estar tirando 60 alto porque no vas a pasar. Donde tires un 70, un 69 te quedaste. Imagínate dónde llegó el gol profesional. O sea, sí. La competencia está muy dura. Además, todavía hay tipos que te están tirando 59. Me contaba un jugador argentino que está aquí afincado en España y tal. Me contaba eso, que intentó jugar en Estados Unidos y llegaba y tal, decía, vale, menos 7. Iba de los primeros, tal, ya está, ya por fin esto lo consigo. Y me aparecían de pronto un montón de tíos con 10, con 11, y me dejaron fuera, claro. Lo que tú estás diciendo, era imposible, o sea, imposible conseguir hacer eso, porque claro, estamos hablando de si era 72 o 70, están algunos en menos de 60, ¿eh? Algunos en 58. Para poder ganar torneo tienes que ir tirando 60 o 66, 65, 64, para estar ahí. Claro. Que no te salga un loco, te tiro 63, 62. Claro, claro. Es que además es así, si tienen el día enchufan, al mismo John Ryan ha enchufado a distancia un eagle, no sé si lo habéis visto en la televisión. Exacto. Le hizo un backspin, pum. Y salió un Eagles. Sí, sí. Y pum, dentro. Y ya está. Y el Eagles no es que tú lo tires. El Eagles tú coges un palo, tú calculas la distancia, tira y a ver. Y se meta. A ver. Y se meta. Eso es. ¿Cuántas veces va a ocurrir? Eso no ocurre todos los días tampoco. No. Ha hecho lo Eagles. Hizo dos. Era en la cuarta ronda. Pues Andrés le dijo que cayó la bola, que todo el mundo entonces saltó también, porque lo que menos esperaba era eso. Sí, claro. esa sí la vi. Ha habido mucho ahí en el OPE. Pero eso es lo que iba a preguntar. ¿El campo era tan fácil para eso? Yo estaba viendo que estaban tirando no. 22. Que no. O... Eso... Yo me lo he hecho andando, llevando la bolsa a un jugador español y macho, ese campo de fácil no tiene nada. Pero bueno, claro, y además no lo habrán puesto fácil los greens y tal, es que son lo que son una gente espectacular, ¿no? Espectacular. ¿Y el patrocinio, por cuánto año está garantizado? Eso es verdad, hablábamos de 5 años, ¿verdad, José Miguel? 5 años, este sí. Ha sido el primero. Así que hay 4 años sí. Por delante. Yo creo que va a haber este campo, que sí, que está bien, que es un campazo ya de por sí, ¿no? Pero yo creo que en estos 5 años, cuando pasen esos 5 años, el campo que se va a quedar va a ser espectacular. Ahora, pregunta, ¿cambia de campo o va a jugar siempre en el mismo campo? No, el mismo campo. Mismo campo siempre. Que va a quedar en el mismo campo. Tengo entendido. Y el campo este, yo creo que el año que viene, hacer menos 20 va a ser complicado, menos 18. Bueno, pero bueno, sí. Sorprendentemente, el campo es un campo municipal, ¿eh? Es decir, lo que contábamos el otro día, ¿no? Entonces, bueno, también tiene sí. Sentido, ¿no? Bueno, ahí está la federación, también tiene la green session también por medio, que son la empresa de la parte de Keeper, ¿no? De la Federación Española. Y hay inversión por medio, ¿no? Evidentemente. Y creo que el trabajo de esta gente va a ser, porque el objetivo de un greenkeeper o el que lleva un campo es que no se hagan tantas pocas. En el fondo eso no es una satisfacción para ti, porque el campo no está fácil, está fácil que diga. Y tú tienes que poner el campo no imposible, como el PGA, me parece que es, ¿no? En Estados Unidos, que terminar 3-4 bajos el líder es complicado, ¿vale? Porque no permite disfrutar a los jugadores, pero no esos 22 bajos como el Zurra o incluso bueno, en este fin de semana se dio el Senior Open y fue menos 22 o menos 23 que hizo que nada, no con eso, o sea que también hay campo, no creas, que en el PGA también hay campo que se prestan para tirar, sí. Vale, pero para el equipo realmente. Es una satisfacción que sí, que jueguen bien el campo, pero en el fondo no estás preparando el campo adaptado para esa gente. Ahí incluye también muchas veces el clima, si hay mucho viento, si las temperaturas,
Parece no solamente el mismo campo el que ofrece de por sí la dificultad, sino dónde está ubicado el campo. Y en los casos de los campos de Escocia, ¿no? La brisa es lo que, el viento es lo que influye mucho en hacerlo más difícil. Pero tú miras para con buen tiempo, pues cuesta mucho hacer pocas. Ya con mal tiempo como el año pasado, ya ni te cuento. Es un diseño de un campo que te exige. Y esta gente hay que exigirle. Ten en cuenta que tienen 8 días diarios de entrenamiento. Hay que jugar eso. Los bumpers que no están jugando es tan fácil de salir. Que no estamos ni con cumplir como dijo el otro de los antes, pero esta gente que come de esto y está haciendo que es exigible un juego determinado. Es más, papa, o sea, trabajo complicado la vida. No, oye, aquí es lo que dice Carlos, echarlo más para atrás, quiero decir, para empezar, tienen que estar salir más atrás. Y esta gente no tiene y los bunkers que no sean tampoco tan fácil, que los bunkers sean un poco más difícil sacar la vela de los bunkers, porque eso está todo eso, eso tipo que como dice, es exigible, ¿no? O sea, no poner un campo tan que sea, realmente los campos los diseñadores lo hacen accesible para el amateur. Porque tampoco tú, con esos campos no lo van los profesionales todo el tiempo, tú no puedes poner un campo tan fácil. Ya tú tienes que pensar, ellos viven y comen de eso, están acostumbrados a jugar con ciertas dificultades, ¿no? Mira, yo te pongo un ejemplo que me gusta, un campo que cada año va mejor, que es el Real Club de Sevilla. El Real Club de Sevilla tiene una ubicación de los bunkers en que entran en juego siempre, independientemente de donde salga. ¿Por qué? Más largo entra en juego. Que tú quieras pegar fuerte del carajo, quieras pegar, te lo permite. Vale, que tengas que pasarla por allí. Si te envías 10 metros a la derecha, 10 metros a la izquierda, para ti, claro. Ahora tú decides si me alegro o no. ¿Me entiendes? Claro. Ese es el punto de vista que yo tengo de un diseño de un campo, en el que tú tienes que dar facilidad al que juega espectacular, vale, pero tienes que jugar bien, tienes que clavarla allí, tienes que ponerla allí en el sitio. Que no, juegas más corto y ahora pegas tres palos más. A mí me gustaría que el torneo no fuera siempre en el mismo campo. Sería bueno rotar el torneo. No, pero porque si es en el mismo campo y a un determinado jugador le favorece ese campo, lo estás ayudando. Mira, que un tonto le pasaba eso, estuvimos comentando una vez, parece a Rory, ¿no? Sí. Exacto. El campo donde tú ves que ellos sobresalen, lo vean mejor. ¿No? Que se te deba siempre en el mismo campo, ¿no? Exacto, pero es más fácil. Y no, mira, José Río, jugando en su propia tierra, con la presión del público, el problema que tuvo en el último Open. Oye, estamos ahí, ¿eh? Yo creo que hasta aquí hemos llegado. Y lo único, yo quería hacer una mención muy rápida antes de nada. Que por favor, el año próximo les hagan ir con chaqueta y corbata, que van hasta más guapos, hombre. Que vayan a ver el rey. Casualmente, el golpe es eso, lo que yo no entiendo. El golpe es hasta en la vestimenta y todo. Claro, o sea, claro, ¿qué pasó? No sé, ahí... Claro. No sé quién fue el responsable, pero se lucieron. Los fotógrafos vestidos de chaqueta y corbata y estos de trapillo. Qué mala imagen hemos dado en el mundo, ¿eh? Se me ha hecho la jugada al contrario. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que ellos tenían que haber hecho los fotógrafos, que iban bien vestidos. Oye, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado y, bueno, espero contar con vosotros la semana que viene y posteriores. Muchas gracias por estar ahí y un abrazo fuerte, Carlos José Miguel. José Miguel Carlos. Listo. Ya le tomé su selfie ahí para... Ah, bueno. Ahora lo miro. Ahora, síganos en Twitter. Ah, no, que esto no es en directo. Pues, señoras, señores, gracias. Gracias por estar ahí y volvemos... ¡Saludos! Enseguida. Estos señores cuando quieran y yo mañana. Cuídense mucho. Chao, chao. Cuídate. Hola, si no se suscribe, le voy a seguir a su casa. Voy a ir detrás de usted. Y si no toca la campanita, le dejo sin cenar. Que no. Anda, suscríbase.
y gracias por estar ahí. Son 730.000 personas que nos siguen, nos ven y nos oyen. Muchísimas gracias, pero que queremos llegar a 1 millón. Suscríbase y dale a la campanita, por favor. Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con... Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991. De la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad.
Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España.
www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.